Los Tuzos del Pachuca tienen a su primer refuerzo para el Apertura 2022. Se trata del joven colombiano Marino Inestrosa Angulo, de 19 años, nacido en Cali, Colombia, el 8 de julio del 2002, con paso por el América de Cali y el Palmeiras de Brasil. A su llegada a Pachuca, estas fueron sus primeras palabras. Bueno, me he sentido bien, es una ciudad muy cálida. Tengo entendido que ahora está cálida, pero tiende a ser fría y bueno, me han recibido muy bien, han sido muy formal y estoy muy contento. Proveniente del conjunto Palmeiras de Brasil, nos cuenta de su adaptación a esa liga de gran fútbol. Bueno, pues al principio es difícil, pues empezando por el idioma, la cultura también. Y bueno, en el tema futbolístico, pues me costó un poquito adaptarme, porque de verdad que la liga brasileña es muy buena, son uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, se lesionó la por sí sola y bueno, me adapté muy bien al fútbol brasileño. Pienso que di lo mejor de mí, hice un buen papel en el equipo. Inestrosa Angulo nos platica del primer acercamiento que tuvo con el cuadro de la Bella Airosa. Bueno, inmediatamente que se dieron cuenta que yo iba, pues mi contrato finalizaba en Brasil, bueno, mi empresario me habló, me dijo que Pachuca estaba interesado en mí y me dijo que investigara y que mirara qué tal. Y bueno, yo investigué y claro, ya lo conocía antes, los referentes, Calero y demás. Entonces, pues de una opté por venir aquí. Reconoce que no le costó trabajo su decisión, ya que muchos colombianos han pasado por los Tuzos. Bueno, ya conocía porque han venido muchos colombianos a jugar aquí. De hecho, tenía varios amigos jugando en esa liga. Y bueno, ya la conocía y sé que es una liga muy fuerte y también muy buena. Nos platica de lo que puede aportar a la escuadra que comanda Guillermo Almada. Pues lo primero es mi velocidad, mi forma también del regate en el uno contra uno, mi inteligencia también a la hora de definir. Y bueno, yo creo que lo que más le puedo aportar en la parte de arriba son goles y asistencias. Sabedor que Pachuca es una institución que se caracteriza por su aporte y oportunidad a los jóvenes, indicó. Bueno, es bueno siempre estar rodeado de jugadores jóvenes porque, bueno, no quitándole mérito a los más experientes, creo que los jóvenes siempre tienen la esencia de querer aprender más y de esforzarse al máximo y, claro, pues que lo vean sería lo mejor, ¿cierto? Entonces, eso también fueron uno de los puntos por los que decidí venir aquí. Asimismo, nos dice qué espera de este primer torneo con la escuadra hidalguense. Bueno, en mi primera campaña es que pues, noten pues, mi forma de jugar, mi habilidad, como ya te lo dije, mi forma de asistir a mis compañeros también y pues el esfuerzo que pienso que eso sería innegociable. Por último, le manda este mensaje a la afición de los Tuzos. Lo primero es darle las gracias por cómo me han tratado desde que llegué, por la bienvenida que me han dado. Y segundo, pues que sigan siendo así de fieles, que sigan confiando en el proceso, que crean en los jóvenes y que, bueno, seguramente este torneo saldremos victoriosos. Es Marino Inestrosa Angulo, el 26º colombiano que vestirá la playera de los Tuzos y él lo hará para esta Apertura 2022 de la Liga MX.